Saludos a todos. Este va a ser un video cortito, solo para hablarles del Día de San Patricio. Seguramente muchos de ustedes quieren festejarlo, salir a celebrar, ir a tomar cerveza y qué sé yo. Porque a lo mejor piensan que esto tiene algo que ver con el paganismo. Como hay duendes y hay cosas verdes y tréboles y cosas así, puede ser que algunos crean que es un día que tiene que ver con el paganismo. ¿Saben qué? Es un día antipagano. Es el día que la Iglesia Católica festeja la exterminación, la aniquilación del paganismo en Irlanda. ¿Saben por qué hay serpientes? ¿Por qué hay cosas que tienen que ver con víboras en todo esto de San Patricio? Patricio de Irlanda era un supuesto santo que en realidad sí que existió. El 90% de su leyenda está tomada de héroes y de personajes de la Irlanda pagana que se compilaron por monjes como para hacer más fácil la cristianización de la isla. No parece que casi nada de lo que se diga de Patricio fuera cierto. Pero lo importante es la cosa esta de las serpientes. ¿Saben por qué realmente, científicamente, no hay serpientes en Irlanda? Bueno, primero por el frío. Obviamente es un país frío y no da demasiado para los ofidios. Pero sin embargo, en algún tiempo, en la prehistoria lejana, hubo reptiles y hubo ofidios. El problema es que en las últimas eras glaciales, todas las islas británicas se taparon de hielo completamente, había kilómetros de hielo. Las islas británicas más o menos tenían la misma configuración que ahora. Solo que, a diferencia de Irlanda, que nunca estuvo conectada por un puente de tierra con la Europa continental, la isla de Gran Bretaña, la isla que comprende Inglaterra y Escocia, sí estuvo hasta unos 6.000 años antes de Cristo. Entonces, cuando se derritieron los hielos hace unos 15.000 años, las serpientes volvieron por el puente de tierra y por eso hay serpientes en Inglaterra, en Escocia y en Gales, pero no en Irlanda, porque Irlanda siempre estuvo separada por el mar. Obviamente las serpientes no pueden pasar por allí. Eso es todo, no hay otro chiste con este asunto. Pero hay una vuelta de tuerca. La serpiente era símbolo del paganismo irlandés. Por eso estos personajes de la Iglesia Católica celebraron, mediante la simbólica expulsión de las serpientes, de este pseudo santo, la expulsión de las serpientes de Irlanda, pero en realidad era la expulsión de los paganos de Irlanda. Así que ustedes sabrán si tienen que ir a tomar cerveza y a festejar, a ponerse tréboles o cosas ridículas, o se van a acordar de nuestros dioses, se van a acordar del paganismo, de todos aquellos que sufrieron la persecución y la barbarie del cristianismo. Irlanda cayó, el paganismo de Irlanda cayó en el siglo V, cuando vivió este personaje. Hagan honor a nuestros ancestros, hagan honor a los antiguos dioses y el día de hoy festejan el Día de la Serpiente, no el Día de San Patricio, no el Día de un santo católico. Si se quieren ir a divertir, vayan cualquiera de los otros 364 días del año. Hoy es un día de luto para el paganismo. Hoy es un día de remembranza y de recuerdo de la barbarie del cristianismo primitivo, de cuando intentaron exterminar el paganismo, pero no lo lograron. Aquí estamos de vuelta, aquí está de nuevo el culto de los antiguos dioses, aquí está el maravilloso catolicismo y cristianismo en retirada del mundo, y bueno, ahora podemos festejar nosotros el Día de la Serpiente, porque las serpientes han regresado, no solo a Irlanda, a todo el mundo. El paganismo está de vuelta, los dioses están de vuelta, nosotros estamos de vuelta. Pero olvídense de San Patricio. Recuérdenlo, si celebran el día de hoy como si fuera una fiesta cualquiera o como si fuera una fiesta pagana, porque algunos lo toman como parte de la tradición irlandesa, algunos que ni siquiera a veces son irlandeses, o si son irlandeses, festejen cualquier otro día o festejen el Día de la Serpiente. Porque si celebran a San Patricio, si celebran el Día de San Patricio, le están haciendo el caldo gordo a este y a este. ¿Ok? No le hagan la fiesta al santo católico, que es el símbolo, porque en realidad
No se sabe incluso si existió Patricio de Irlanda, pero aunque haya existido, era un cura cualquiera, y toda la construcción, todo el constructo pseudo mitológico que se hizo con él, es una cosa que sirvió para erradicar el paganismo definitivamente, y para que los que siguieron después, los irlandeses que siguieron después, se creyeran que fue milagrosamente, a través de un milagro que hizo este sujeto, expulsando las serpientes. Miles y miles de años antes de que viviera San Patricio, si es que vivió, miles y miles de años antes de que apareciera el cristianismo, que el nazareno naciera sobre la faz de la tierra y que empezara a predicar, las serpientes ya no estaban en Irlanda, porque es un país frío que se congeló durante muchos miles de años por las eras glaciares y los ofidios desaparecieron. Así que no hay chiste en esto, no hay misterio ni hay milagro. Hoy es el día de la serpiente para los paganos. Hoy es el día que estamos de vuelta. San Patricio, te quedó una.